Grecia y la Unión Europea. Está con nosotros Guillermo Vaquero, economista, para hablar de este problema griego. Señor Vaquero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Rosa. Bueno, la primera pregunta es, eh, yo creo obligada. ¿Cómo está? ¿Cómo son? ¿Cómo están las eh, arcas griegas en este momento? Bueno, en el curso de las próximas tres semanas eh, Grecia tendrá que desembolsar alrededor de 3 billones de euros, de los cuales 1 billón es por pagos de intereses al Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, para honrar estos pagos, Grecia necesita crucialmente de una segunda ayuda financiera de la Unión Europea y del Banco Central Europeo por 7.5 billones de euros. Uh, no tenemos indicaciones precisas de la posición financiera del gobierno griego, precisamente por el hermetismo del gobierno griego en este, en este tipo de información. Pero tenemos indicaciones claras de que los niveles de liquidez están llegando a valores críticos. Uh, la calificadora de riesgos de Standard Poor's ya redujo la calificación de los bonos griegos. A triple C, lo que ha disparado las tasas de interés de los bonos a, a tres años a los niveles más altos desde el 2012. De manera que todo esto significaría o parecería indicar que esta segunda ayuda financiera es más necesaria que nunca. Uh -huh. Recordemos que estamos hablando de 3 billones, 7 billones y medio, pero esa, esos datos, billones, eh, son los datos anglosajones. Son 3.000 millones de euros, 7.500 millones eh, de euros. ¿Cómo están en este momento las negociaciones con la Unión Europea? Bueno, estas negociaciones dependen en gran parte de cuán extensas sean las reformas que el gobierno griego está dispuesto a implementar. Ah, el primer ministro Tsipras se encuentra en una posición muy delicada porque ah, estas reformas están bloqueadas eh, en el Parlamento por el, el, el ala más extrema de su propio partido, de manera que eh, se encuentra él hasta cierto punto víctima de sus propias eh, promesas electorales. Eh, y eh, se ve improbable que la extensión de la reforma sea suficiente como para satisfacer... A, a los acreedores y uh, la decisión sobre esta segunda ayuda financiera que será eh, este próximo viernes, uh, estas negociaciones van a ser muy difíciles eh, vistas las circunstancias. Estamos viendo un juego de póker, claramente, en el que cada uno pone su cara de póker, su poker face. Eh, por ejemplo, estamos viendo amenazas de salida de Grecia del euro, Grecia se acerca más a Rusia y a China, incluso ha amenazado con la posibilidad de unas nuevas eh, elecciones, ¿qué hay de realidad en todo eso? ¿Qué puede realmente pasar? ¿Existe la posibilidad de que Grecia salga del euro? Efectivamente, las negociaciones van a ser muy duras y las dos partes tratan de apuntalar sus posiciones, de manera que hay muchas estrategias en este momento y, uh, y que son sujetos a, a, sujeto de especulación. Ahora bien, um, si Grecia cayera en mora, esto no significa necesariamente que Grecia salga del euro. Uh, la preocupación más importante en este momento en realidad son los bancos griegos, uh, debido a una salida de capitales y a retiros masivos de depósitos y de cuentas corrientes en las últimas semanas. Los bancos griegos dependen en este momento crucialmente de una línea de emergencia, una línea de ayuda de emergencia del Banco Central Europeo. Si Grecia cayera en mora... Esta línea, de ayuda, esta línea de ayuda de emergencia es la primera que se cortaría y una crisis bancaria podría repercutir y forzar la salida de Grecia del euro. Ahora bien, no es la primera vez que estamos en esta situación con Grecia y puede ser que este viernes uh, se presenten algunas medidas más creativas para mantener esta línea de ayuda a los bancos. Una medida que acabamos de observar que no sabemos si es realmente estrategia o realidad es que el gobierno griego ha pedido que todos los estamentos públicos pongan eh, su caja eh, para el Estado, para poder pagar esa deuda. ¿Es quizás una forma de ganar tiempo en esa negociación o es real? No, así es. Este decreto que el primer ministro ha enviado al Parlamento eh, tiene el objetivo de... A resolver el problema de liquidez. La idea es tener acceso a las reservas de liquidez de todas las entidades públicas. Ahora bien, esto no es una solución a largo plazo, es solamente una medida precautelar en el caso de que las negociaciones de este viernes no den resultados. Muy, muy rápidamente, tenemos solo 30 segundos. ¿Cuál es la situación de los otros países? Con respecto a Grecia, Italia, España. Bueno, no se ven realmente signos de contagio. Los mercados financieros en España, en Italia, se mantienen relativamente constantes. Me parece que las repercusiones son más bien a nivel político. Bueno. Uh, esto podría dar nuevo, uh, nuevo auge a los, a los partidos más radicales en estos países. Muchas gracias, señor Vaquero, por explicarnos toda esta situación sobre Grecia. Con gusto.